Aficionados del Atlético Morelia y de los Coyotes de Tlaxcala, si nos visitan en esta ocasión, bienvenidos a este, el resumen de la jornada 2 de la Liga de Expansión MX del Guardianes 2021. Y pues vámonos con las acciones del encuentro, donde comenzaba el Atlético Morelia desde un inicio a buscar el resultado ahí, un gol que, bueno, el jugador del Atlético Morelia estaba en posición adelantada, así que el gol fue muy bien sancionado ahí, palomita para el árbitro asistente, que levantó la bandera y puso el offside para los de Morelia. Y seguía el cuadro michoacano intentando en busca del gol. Ahí se levanta Edu Pérez y el portero Ricardo Rodríguez Canterano de Monarcas Morelia, el guanajuatense. Ahí muy bien se tira y tapa ese balón que parecía ser el primer gol del cuadro michoacano. Y se iba a venir también la respuesta, pues, del cuadro de Coyotes, ahí buscando un disparo de larguísima distancia, donde el cuadro, pues, michoacano jamás se pudo, pues, conectar en el partido después de las primeras llegadas que tuvo el cuadro michoacano. Quizás Ricardo Baliño no planteó nada bien el resultado. Por ejemplo, ahí vemos un error de la defensa y el portero, así que bueno, hay un error por parte, me parece que es Víctor Milke, y después el portero, pues ya el rifle Núñez, pues la dejó ir, y pues se fue el primer gol en contra. Y después, qué decir, el gol del flaco Teofik Warts, que fue un golazo de larga distancia. Para mí, pudo haber hecho más el rifle, se tira de donde está, pudo haber dado dos pasos más, el balón lo sorprende, y ni hablar. Y el cuadro michoacano perdía. Y ya para finalizar el partido, en un tiro libre por ahí, un desvío del enano Zárate, y le cae el balón a Martín Eduardo Zúñiga. Y nada, ahí el cuadro michoacano descontaba, pero ya no le iba a alcanzar para empatar a los Coyotes de Tlaxcala. Así que merecido el triunfo para los de Tlaxcala. Los de Morelia, pues, a seguir trabajando. Y pues nada, hasta aquí el video. Si el video te gustó, yo te invito a que te suscribas para estar atento a toda la mejor información del Atlético Morelia. Por ahí no hay que bajar los brazos. El cuadro michoacano le faltó que jugara Tamay y el caso de Acosta. Así que bueno, ojalá que para el siguiente partido los pongan en juego. Así que pues nada, así que cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.